Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando iban de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada.